Dice un cuerpo de 500 gramos, 0,5 kilogramos de masa. Se mueve, no, no confundo, por una superficie horizontal a 5 metros por segundo. Y se detiene de recorrer 10 metros. Dice, calcula la fuerza de rozamiento. Vamos a ver. ¿Qué es el trabajo? Fuerza por desplazamiento. Trabajo tiene dos fórmulas. Fuerza por desplazamiento. Y luego sería. Pero también el incremento del incremento de la energía cinética. Entonces, o en cinética o potencial, la que sea. Entonces, si esta es la velocidad inicial y al final se para, tú puedes decir que el trabajo es la energía final menos la energía inicial. Energía final, un medio de la masa es que no o la velocidad al cuadrado. Energía inicial, un medio de la masa o la velocidad al cuadrado. Pero es que yo hago esto y no me sale con el mismo. Pasó que ni bien tres piezas me sale con el mismo. Espérate. Menos 6,25. Menos 6,25. Y ahora la fuerza de rozamiento por el desplazamiento, que es 10, es igual a menos 6,25. Por la fuerza de rozamiento es menos 6,25 partido 10. Ya está. Pues claro que lo tiene que dividir entre 10, pues tiene que pasar entre 10. Que no sabía dónde salía el entre 10.